firmes. Ya. Exhortamos a todos los ciudadanos a mantener la posición de firmes en la entonación del himno nacional. Solo personal militar tendrá posición de saludo. A continuación, con todo respeto, entonaremos nuestro himno nacional y, como marca el artículo 45 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, como demostración civil de respeto al himno nacional, se hará en posición de firmes, con la cabeza descubierta, con la interpretación de la banda de música de gobierno del Estado que dirige el maestro Daniel Hernández Gutiérrez y guiado por Verónica Luevano Hernández y todos los presentes. Mexicanos, el grito de guerra, el acero aprestado y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Signo patria, pasiones de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos, al grito de guerra, el acero aprestado y el bridón, y retiemble el rugir del cañón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Patria, patria, tus hijos te juran exhalar en tus aras su aliento. Si el clarín con su bélico acento los convoca a lidiar con valor, para ti las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor, un sepulcro para ellos de honor. Mexicanos, al grito de guerra, el acero prestado el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Favor de ocupar sus asientos para continuar con la ceremonia. A continuación, haremos la presentación del presidium e invitados. En representación de Samuel García Sepúlveda, gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, Javier Luis Navarro Velasco, secretario general de Gobierno. La doctora Melisa Segura Guerrero, secretaria de Cultura en el Estado. En representación del general de división Norberto Cortés Rodríguez, comandante de la Cuarta Región Militar, el general de brigada José Luis Chiña Silva, comandante de la Séptima Zona Militar. Alejandro Rodríguez Rodríguez, subsecretario de Participación y Diversidad Cultural. Sergio Humberto Rodríguez González, coordinador general del Consejo del Comité Organizador de la Asamblea del Día del Patrimonio de Nuevo León.
agradecemos la presencia del maestro Alfonso López Briceño, director de Educación Extraescolar, quien viene en representación de la doctora Sofía Leticia Morales Garza, secretaria de Educación en el Estado. Así también agradecemos la presencia de la doctora Mirna Elia García Barrera, directora general del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. A continuación, suplicamos a todos los asistentes ponerse de pie. Respetuosamente, haremos los honores a la bandera. Pedimos a todos los ciudadanos mantener la posición de saludo en los honores a la bandera, ejecutados por la banda de guerra del 22 Batallón de Infantería perteneciente a la séptima zona militar. Firmes ya. Saludar. Ya. Firmes. Ya. Ahora despedimos a la escolta y banda de guerra de la séptima zona militar. A continuación, escucharemos unas palabras a cargo del arquitecto Sergio Humberto Rodríguez González. Señor Secretario de Gobierno, representante del señor Gobernador, Secretaria de Cultura, doctora Melissa Segura, señores miembros del Presidium, hoy domingo 12 de marzo de 2023, llegamos a la décima edición del Día del Patrimonio de Nuevo León, una iniciativa ciudadana pionera en México, que desde su primera edición en 2014 reúne a un conjunto muy diverso de organizaciones para tener una cita cada domingo 2 de marzo. Desde el 2016, esta celebración fue incorporada por el Congreso del Estado al calendario cívico estatal. El Consejo Organizador de esta celebración está constituido por más de 60 instituciones, organismos públicos y privados, museos, fundaciones, centros de enseñanza superior, centros culturales,
asociaciones de cronistas y de historiadores, archivos históricos, colectivos, centros comunitarios, parques naturales y 45 municipios, todos unidos para reconocer y proteger nuestro patrimonio, aquello que nos da identidad y sentido de pertenencia. Hoy tendremos más de 180 actividades en más de 45 municipios, tanto virtuales como híbridas y presenciales. Y será una nueva oportunidad para conocer más de nuestras herencias culturales y nuestra naturaleza, debido a que muchas de ellas quedarán grabadas de forma permanente en las redes sociales, podrán ampliar el número de actividades por disfrutar. Reiteramos nuestra intención de mantener el entusiasmo y la fidelidad del propósito original de esta festividad: conocer y valorar la diversidad del patrimonio tangible e intangible de nuestro Estado, propiciando el acercamiento de los bienes culturales y naturales a los ciudadanos. Cada año tenemos mayor cobertura, logrando que los habitantes de este rico Estado tengan a su alcance algún evento para disfrutar. Quiero agradecer a todos los organismos participantes que han hecho su mejor esfuerzo para presentar a ustedes parte del patrimonio con que cuentan, tanto cultural como natural. También felicitamos a los nuevos organismos que se sumaron a esta edición. En esta décima edición, tenemos un consejo organizador más consolidado y mejor estructurado que enfrenta los retos de nuestra entidad para reconocer y proteger nuestras herencias culturales, seguro de que nuestro esfuerzo generará cada vez una mayor conciencia de ello. Tan es así que en la elaboración del Plan Estratégico para el Estado Nuevo León 2040 se contempla el rescate, preservación y divulgación del patrimonio del Estado. Para el Consejo Organizador del Día del Patrimonio de Nuevo León, llegar a la décima edición representa la renovación de un compromiso con la cultura, la memoria y la ciudadanía, con la que aportamos nuestro esfuerzo en la construcción de una sociedad más justa y pacífica. Toda la organización de las actividades, toda la programación de las actividades se puede consultar en www.patrimoniodenuevoleon. Vivamos lo nuestro. Muchas gracias. Ahora recibiremos un mensaje a cargo del licenciado Javier Luis Navarro Velasco, secretario general de Gobierno. Buenos días a todas y todos ustedes. Bonito domingo familiar. Reciban un caluroso saludo del gobernador, de nuestra primera dama Mariana Rodríguez y ahora también de la primera bebé del Estado, Mariel. Me permito agradecer la presencia de cada uno de ustedes, de los miembros que representan a los diferentes poderes, a los diferentes personalidades del municipio, del Estado, y también destaco la presencia de mi amigo Leopoldo Espinosa, cronista del Estado, que todos los días nos hace llegar información muy interesante precisamente de nuestro Estado, de lo que tenemos que estar sumamente orgullosos, de lo que tenemos que estar siempre presentes para repetir nuestras historias. Me da mucho gusto estar aquí en este importante evento ciudadano en el que celebramos una identidad como neoleoneses y nuestros valores a través del patrimonio cultural y natural de nuestro Estado de Nuevo León.
Esperamos que se genere, como en otras ocasiones, muchos eventos culturales, así como lo dijo el presidente del Consejo, nos los acaba de reportar, y haya para todos la oportunidad de compartir estos eventos culturales, artísticos y académicos. En esta décima edición, la corona al patrimonio vivo de Nuevo León le toca a los montañeses del norte ser reconocidos, del Álamo, ya le andaba diciendo, cambiándole, pero bueno, del Álamo, perdón. Y ayer, precisamente, en una peña donde hay música de todo tipo, aquellas que estaban en los años 70, que ya no existen, ahora hay pura música electrónica, pero música real, platicando con unos amigos y una pareja del Álamo, precisamente, dice que es orgulloso de ustedes, porque lo que representan para ese lugar, para esa parte del municipio, también lo es para todos los neoloneses. Comentamos que ayer también dice que aquí no hemos disfrutado canciones de los montañeses del Álamo. Les presumí que hoy iba a estar aquí con ustedes para darles su reconocimiento por sus primeros 90 años, que esperamos que se multipliquen por muchos, muchos años más. No es tan común, ni menos es tarea fácil lograr tener una sociedad o una comunión o una coalición como la que tienen ustedes por tantos años y mantener aficionados y popularidad. La música es un bálsamo para el alma y una forma de festejar con amigos y familia. Es alegría, es amor, es nostalgia. Gracias a ustedes por ser tan talentosos, por compartir su fama con Nuevo León. Ya no sabemos quién es más conocido, si los montañeses del Álamo o Tesla, pero por ahí se dan de topes. Pero la ventaja es que los dos están aquí en Nuevo León, son ya parte de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Pero en ambos casos nos sentimos muy orgullosos. Las canciones que recordamos con mayor gusto y que cuando menos en alguna ocasión hemos cantado de los montañeses del Álamo, La Mosca, ¿verdad? Esa mosca parada en la pared, Agustín Jaime, Cachito de Luna, y cuántas más les puedo decir después de 90 años de estar junto componiendo música, cantando, divirtiendo, enseñando y dando también nuestro folclor regiomontano y nuevoleonés. Bueno, ya sin tanto rollo, preámbulo, vamos a proceder con la entrega del reconocimiento en el marco de este festejo con la corona del patrimonio vivo que el gobierno del Estado de Nuevo León hace para reconocer talentos y personalidades. Les deseo muchos años más juntos, buscando preservar que los montañeses del Álamo sigan juntos y sigan trabajando y representando nuestra cultura, nuestro folclor y sobre todo esa calidad que tenemos los neoloneses, que cuando hacemos una cosa lo hacemos bien y lo hacemos para siempre. Muchas gracias, que tengan excelente día. Ahora, continuamos con la entrega del reconocimiento Corona al Patrimonio Vivo de Nuevo León a los montañeses del Álamo. A continuación, Ana Cristina Mancillas, coordinadora estatal del Patrimonio Cultural, nos dirigirá unas palabras sobre este reconocimiento. Buenos días. Las montañas que subimos, las historias que recordamos, las industrias que nos forjaron, las hojarascas que merendamos, los matachines y colores que visten nuestras fiestas, los museos que visitamos, los pueblos que habitamos, la música que cantamos y bailamos. Son las herencias culturales que nos recuerdan a nuestros antepasados, al Nuevo León que nació como reino y que forman parte de nuestro presente, nuestra tierra reinera y sultana. Por ello, para reconocer la riqueza y grandeza de nuestras herencias culturales, es que la Secretaría de Cultura se propuso entregar este reconocimiento, una corona para Nuevo León. Como las montañas que coronan nuestros paisajes, que unen nuestro estado con su ciudad capital, la que portan nuestros reyes y reinas, como la de nuestra insignia, el león rampante del escudo de nuestro estado. En esta décima edición del Día del Patrimonio de Nuevo León, sentimos un gran orgullo de empezar una nueva tradición, la de celebrar la vida y trayectoria de personajes de nuestro estado que portan conocimientos y expresiones culturales que transmiten nuestra identidad de generación en generación, nuestro patrimonio vivo.
Muchas gracias. Ahora, el doctor Camilo Contreras Delgado, del Colegio de la Frontera Norte, nos dará una semblanza y palabras sobre esta legendaria agrupación, los Montañeses del Álamo. Muy buenos días a todas y a todos. Con permiso del Presidium y, por supuesto, de los homenajeados. Agradezco que me hayan pedido que leyera esto. Fue para mí una sorpresa, pero con muchísimo gusto. Nuevo León rinde homenaje a sus raíces, a esas raíces que siguen vigentes por sus frutos culturales y artísticos. ¿Qué sería Nuevo León y gran parte de México sin la riqueza musical de nuestro estado? Este es el patrimonio inmaterial al que mencionó el arquitecto Sergio. Los Montañeses del Álamo, formados originalmente en Las Abras, localidad de Cadereyta, hacia 1933, por Pedro Mier Rodríguez, padre de Nicandro Mier Pérez, de Jaime Mier Pérez y Pompeyo Mier, a quien se les unió Wenceslao Moreno Díaz, han dejado un legado que en este año alcanza los 90 años. Una década después, se integran Gudelio Cavazos y Fidencio Almaguer, y es incontable la cantidad de integrantes, tanto parientes como amigos. Hay que decir que para su tiempo, esta agrupación fue innovadora por los instrumentos ejecutados, por la combinación de las voces, la armonía lograda por la flauta, el violín, bajo sexto, contrabajo y después el saxofón, marcaron un estilo único que enriqueció la música norestense y de todo México. En Nuevo León en aquel tiempo gobernaba Pablo Quiroga y en el país gobernaba Abelardo L. Rodríguez y un año después, para ubicarnos, el general Lázaro Cárdenas. El Nuevo León moderno y siempre la vanguardia no olvida los pilares de su identidad. La vigencia de los Montañeses del Álamo está, como ya lo mencionaron, desde su mismo nombre, de estas montañas que nos rodean. Y ustedes allá en el Cañón del Guajuco son también privilegiados. La vigencia de los Montañeses del Álamo está entonces desde su apelativo. Ahí están las hermosas montañas que distinguen a nuestro estado. Las letras evocan y refuerzan nuestra pertenencia a estas tierras. Cuentan con 112 discos grabados y más de 1,800 melodías y contando, diríamos. Han alternado con artistas como el querido Eulalio González, El Piporro, Lucha Villa, Las Jilguerillas, Chelo Silva, Juan Salazar, Ramón Ayala, Liberación, Temerarios, el Mariachi Vargas de Tecalitlán y Juan Gabriel, entre muchos otros. Y como ya se mencionaba hace un momento, entre suspiro y suspiro nos dicen así se baila en el rancho. El estilo dicharachero y festivo son un reflejo de nuestra gente, de nuestros parientes campesinos que van del jacal a la milpa y que espanta la mosca parada en la pared. La música de los Montañeses del Álamo es patrimonio vivo porque han formado escuela, porque se han reinventado a lo largo de 90 años sin perder la esencia y sobre todo porque la gente se los ha apropiado. Perdón, pero ya son parte nuestra. Atilano de Jesús Ochoa, Francisco Mier. Francisco es hijo de don Pompeyo y a la vez nieto de Pedro Mier, fundador, que ya mencioné, hacia 1933. Adrián Montemayor de León, Juan Enrique Leal, Gilberto Ochoa Tamés, Gregorio González Valdés, Eloy Cavazos González, sí, Eloy Cavazos. Así llaman. Ustedes representan la herencia histórica y cultural de Nuevo León. El gobierno y el pueblo sabemos valorar lo nuestro, nuestro legado, nuestra herencia, y es por eso que rendimos este homenaje y reconocimiento. Enhorabuena. Gracias.
Solicitamos al señor Juan Leal, vocalista del grupo, pase a recibir a manos de la doctora Melisa Segura Guerrero, secretaria de Cultura, este reconocimiento corona al patrimonio vivo de Nuevo León que otorga el gobierno del estado a los montañeses del Álamo. Muchas felicidades. Agradecemos al señor Juan Leal. Ahora nos brinde unas palabras. Estamos muy emocionados, nuestros compañeros y yo, por este bonito presea corona al patrimonio vivo. Y como dijo la persona ahorita, en 47 municipios está festejando también este evento tan bonito que organiza el gobierno del estado de Nuevo León y la Secretaría de Cultura. Agradecemos de antemano, nuestros compañeros y yo, montañeses del Álamo, su presencia en este lugar. Y pues sin más preámbulo, yo creo que agradecer a todos ustedes su buena aceptación, la música, esta música tan única en toda la República y parte de Estados Unidos, la música norestense de Nuevo León, la aportamos con mucho orgullo. Y pues un aplauso para ustedes también por estar aquí acompañándonos en este bonito festejo. Gracias, buen día. Gracias, autoridades. Faltó nomás agradecerles a todos las autoridades que nos acompañaron este día, a la señorita también, la señorita de Cultura, por estar con nosotros aquí. Y los muchachos, son muy huercos, a ellos son los que merecen esto. Este festejo tan bonito. Gracias por estar aquí. Un beso a todos. Gracias. A continuación, escucharemos las palabras de la doctora Melisa Segura Guerrero, secretaria de Cultura del Estado de Nuevo León. Hola, muy buenos días. Qué gusto estar aquí. Estamos, como siempre, muy contentos celebrando esta 10ª edición del Día del Patrimonio. Bienvenidos todos al Lab Nuevo León, miembros del Presidium, amigos, querido arquitecto Sergio, por supuesto al secretario Javier Navarro, representante del gobernador. Agradecemos a todos su presencia. Hoy, como ya lo hemos dicho y hay que repetirlo, nos reunimos para navegar en nuestro pasado el proceso de edificación del presente que a lo largo de las décadas hemos construido. Un presente que abraza todas sus edades, tropiezos y aciertos para aprender de sí mismo y que se resignifica a través de los anhelos de quienes lo construyen. Un presente que hoy es el estado de Nuevo León. Y es que pareciera que la velocidad de nuestra vida diaria nos empuja con miras hacia el frente, impidiéndonos una visión periférica para darnos cuenta de que eso que llamamos pasado nos acompaña todos los días. Solo basta con sentir el abrazo de los muros que en ese momento nos rodean, valorando el espacio como un documento vivo de lo que se hacía llamar el antiguo Palacio Federal, hoy denominado como Lab Nuevo León, un legado de nuestro pasado que hoy hemos resignificado como un espacio que apuesta a la pluralidad de conocimientos, saberes e identidades para construir un mejor futuro. Hemos de honrar, ya lo decíamos, nuestras herencias culturales que se resignifican y se dibujan de manera distinta día con día, produciendo una pluralidad de expresiones e identidades culturales diversas que pintan a nuestro estado con una paleta de colores muy variada. Año con año llegamos a este día de celebración, una tradición y ahora más que nunca un compromiso, no solo de nuestro estado, sino a nivel internacional. Ha sido este un acuerdo de todos los países que integran la UNESCO para valorar, preservar y divulgar la relevancia del patrimonio vivo en la formulación de todas las políticas culturales. Hablamos de herencias que trascienden el tiempo y la geografía y que son parte de identidades culturales diversas que dan sentido de pertenencia a un espacio y a un contexto determinado. Celebramos los sistemas de conocimiento, las prácticas, los objetos y los sitios culturales, así como la diversidad lingüística que compone este estado para reconocer a la región y sus comunidades. Festejamos las prácticas heredadas, las tradiciones, las festividades, las técnicas o saberes, nuestras expresiones artísticas y todo el conocimiento sobre la naturaleza y el mundo. También los paisajes culturales, valorando nuestro patrimonio natural y la majestuosidad que nuestro hábitat nos ofrece. Somos todas y todos en coexistencia con nuestro entorno.
Estoy muy contenta que desde la Secretaría de Cultura de Nuevo León impulsemos el Premio Corona al Patrimonio Vivo de Nuevo León, ese que nos ha acompañado y nos seguirá acompañando generación tras generación, reconociendo en esta ocasión a los montañeses del Álamo, honrando así a la música norestense, una agrupación que se reinventa año con año sin soltar las bases desde hace ya 90 años. Felicidades a ustedes que hoy nos representan el orgullo de ser neolonés. Y por supuesto, felicidades a las más de 60 instituciones que se suman año con año para hacer de esta celebración única en el país. Todas y todos somos Nuevo León. Todas y todos estamos construyendo nuestro presente, aprendiendo y honrando de nuestro pasado. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Invitamos al resto de la agrupación al frente para la toma de la fotografía oficial del evento. A continuación, pedimos a nuestras autoridades a ocupar sus lugares para poder disfrutar de la música de los montañeses del Álamo, patrimonio vivo de Nuevo León.